Presidente, con una hora de antelación, según el reloj institucional de esta Cámara, doy comienzo a mi intervención. Me ha extrañado que por una carta de una niña se movilice este pleno. Una carta interesada en que la tengan o los del PSOE, los de Izquierda Unida, los de UGT o los de Comisiones, porque al PP no le ha llegado. Poco interés tenía esa madre, si no era simplemente el de procurar este tipo de cosas. Que yo le digo, usted seguro que se ha leído la ley. Usted sabe que lo tiene que solicitar por escrito. No hay una sola solicitud por escrito del 2009 hasta hoy pidiendo los informes por escrito. Ninguna. Y es preceptivo. Simplemente le han dicho que no se lo pueden dar. No sabemos por qué razones. Pues ya verás tú que pronto se va a enterar doña Mari Carmen. ¡Oh! Y el lío que va a armar allí. No lío ninguno. Mire usted, precisamente esto viene dado por respeto a ustedes. Porque la infausta ley hoy derogada, de la Ley Orgánica de Educación, establece, en este sentido, establece lo siguiente, que de ahí salió la directiva de la Comunidad Autónoma de Murcia. Dice así, que de conformidad con lo establecido en el artículo 71.4, su señoría ha leído el 71.2, tenía que haber seguido con el sí, son el 71.4, de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, se asegurará la participación de los padres o tutores legales en las decisiones que afecten a los procesos educativos del alumnado. Asimismo, se adoptarán las medidas oportunas para que los padres y madres o tutores legales de estos alumnos reciban el adecuado asesoramiento individualizado, así como la información que sea necesaria, no toda, la información que sea necesaria y que les ayude a la educación de sus hijos. Usted sabe que hay, yo he visto algún expediente y no me han dado acceso a determinados apartados donde el niño o la niña habla a su orientador de que ha tenido objeto de tocamiento por parte del padre. Sí, esto ocurre. O de darle alimentos caducados en La Rioja hace mes y medio. Tengo el recorte del periódico. Y entonces, a veces, se hace conveniente que el padre no se entere de alguna presunta, porque pueden mentir los niños también, porque los padres no le den el dinero que sea o porque la madre no le deje salir y lo obligue a estudiar. Entonces, hay ocasiones excepcionales en que determinados papeles de ese expediente no se deban de presentar. Ahora bien, yo puedo convenir con usted de que, a tenor de precisamente del artículo 13.7, que no sea precisamente un funcionario el que tenga la responsabilidad de decir doy esto que es fuerte o no lo doy. Pues su obligación y su protocolo es mandarlo al Ministerio Fiscal, que es el competente en protección del menor, y que sea el Ministerio Fiscal o el juez quien determine si se puede o no se puede dar. Entonces, parte de razón sí, en cuanto a que un funcionario no debe de recaer esa responsabilidad. ¿Problema que ha suscitado este? Ninguno. Del 2009 al 14, un caso que además no lo ha solicitado por escrito. De todas formas, yo le digo a usted, es cierto que esa responsabilidad no debe de caer en un funcionario, que a veces es hasta un interino que puede acabar de llegar y tener la responsabilidad, la tutoría de ese expediente. Yo le digo a usted, está bien lo que usted dice, de acuerdo, todo tipo de información, pero con una salvaguarda le propongo, muy sencilla, señor presidente, donde dice, al final, para que se aporten todos los informes de los resultados de evaluación psicopedagógica realizados de los hijos a las familias, salvo mediación judicial. Eso es lo que yo le propongo a usted. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor ministro. Señora Moreno, tiene la palabra. Señor presidente.